Muy buenas tardes, tengan ustedes. Muchas gracias por venir. Gracias repetidas a los que repiten la asistencia, que vinieron la semana pasada. El tema de hoy, dentro de la genética humana, no es tan amargo como alguien me comentaba que le resultó el de la semana pasada, porque ciertamente, pues cuando aparecen enfermedades genéticas, pues la verdad es que son todo dramas humanos y situaciones realmente complicadas. El tema de hoy, como saben, es biología y genética del sexo y del comportamiento sexual. El propio título indica que tiene dos partes bien diferenciadas. La primera es todo lo que tiene que ver con la genética del sexo y la segunda todo lo que tiene que ver con el comportamiento sexual. Procuraré dedicar media hora a cada parte para que haya tiempo suficiente para el coloquio, porque los coloquios siempre son más enriquecedores que las propias cosas que pueda decir el conferenciante. Recordarán ustedes posiblemente que hace muchos años, quizá 15 o 20 años, había un programa en televisión muy famoso, la presentadora era Elena Ochoa, que se titulaba Hablemos de Sexo. Bueno, pues yo podía haber titulado esta conferencia igual, Hablemos de Sexo, pero ante ese título o ante esa afirmación, en realidad se puede decir a continuación, de acuerdo, hablemos de sexo, pero ¿de qué sexo? Porque, como indico aquí en la diapositiva, podemos hablar de un sexo genético, es decir, la constitución genética, en concreto la de los cromosomas sexuales X o Y, las mujeres son XX, los varones somos XY, eso es y constituye el sexo genético. Ese sexo genético, si todo funciona correctamente, determina el sexo gonadal, es decir, las mujeres producirán ovarios, los varones producirán testículos. Hay un tercer tipo de sexo, que es el sexo genital. Las mujeres diferencian útero, vagina, etcétera, los hombres diferencian escroto, pene, etcétera. Hay también un sexo psicológico, que tiene que ver mucho con el comportamiento sexual y la orientación sexual, bien la heterosexualidad, la homosexualidad o la transexualidad. Y además hay también un sexo social de género, hay unos roles femeninos y unos roles masculinos. De todo ello vamos a hablar en esta conferencia. Y sobre todo por la primera parte es un poco para producir una inmersión de todos ustedes en el fundamento genético del sexo como carácter biológico, para después pasar, como he dicho, en la segunda parte del el comportamiento sexual. En un esquema que puede ser un tanto complicado, pero en muy pocas palabras, decir simplemente lo que acabo de decir de palabra en este esquema. Esta raya horizontal doble lo que determina es antes de nacer y después de nacer. Antes de nacer, cuando se produce la fecundación, ahí queda ya definido el sexo genético, el sexo cromosómico. He dicho que eso determinaba el sexo gonadal, empieza a formarse a partir de las dos o tres meses. Después está el sexo genital somático, primero la genitalia interna, después la genitalia externa. Por otro lado, hacia los 4 o 5 meses de desarrollo fetal es cuando se produce el sexo neuronal o psíquico, lo que va a producir el tipo de comportamiento sexual del que hablaremos después. Y finalmente, y dentro de ese sexo neuronal o psíquico, hay que distinguir los centros del cerebro que determinan el control del sexo, o los centros de apareamiento, o los centros de los roles sexuales. Y una vez que se nace, pues después de además de estar con la influencia de las hormonas sexuales, además están los factores socioculturales y al final lo que también se va a producir es la identidad sexual de la persona, que no siempre coincide con el sexo real que tiene, es decir, los casos de los transexuales. Ciertamente en el sexo hay una diferencia que a veces es difícil de distinguir, tanto si se es muy pequeño,
como si se es muy mayor. En las modas a veces no sabemos con quién estamos hablando. A veces el sexo psicológico, este es un caso concreto de una chica de Bilbao, pero que se había educado como varón y ella creía que era varón, pero llegó la pubertad, empezaron los cambios hormonales y se encontró con que no era un varón normal, sino que era una chica. El caso es que esto afectó, como pueden imaginar, tremendamente a esta persona. Le dijo al médico que o le cambiaba de sexo o se suicidaba. Es decir, que ciertamente cuando se juegan con todas estas cosas, realmente a veces las situaciones humanas son enormemente graves y a veces dramáticas. Lo normal, dicho antes, es que las mujeres tengan dos cromosomas sexuales, XX, el varón un cromosoma X y un cromosoma Y. Pero, sin embargo, hay muchas situaciones en las cuales las personas nacen con una constitución cromosómica sexual que no es normal, porque puede haber varones, como veremos, que tienen un cromosoma Y, pero tienen dos cromosomas X, o, por el contrario, varones que tienen un cromosoma X, pero tienen dos cromosomas Y, o varones que son XY, que tienen testículos, pero que parecen mujeres, lo veremos también, o varones que tienen dos cromosomas X. Por el lado contrario, por el lado femenino, hay mujeres que les falta un cromosoma X, es el síndrome de Turner, son X0, mujeres que en lugar de dos cromosomas X tienen tres, es el síndrome triplo X. Sin embargo, también hay mujeres que siendo XX tienen una masculinización de genitales externos. Y por último, también lo que puede haber mujeres que son XY. No es lo mismo que los XY varones con feminización testicular, sino que son mujeres con un cromosoma X y un cromosoma Y, pero en el cromosoma Y falta la información genética que produce la diferenciación testicular, de la que hablaremos más adelante. El otro día veíamos una serie de figuras de cromosomas, bueno, un cariotipo normal de mujer, donde claramente se aprecian los dos cromosomas X, además de los 22 pares de autosomas, o el cariotipo de un varón normal, con un cromosoma X, un cromosoma Y. Como pueden ver o recordar, el cromosoma Y es de tamaño mucho más pequeño que el cromosoma X. Y entonces, como les decía, podía haber alteraciones en esa constitución cromosómica. En total, las anomalías cromosómicas sexuales suponen uno de 450 nacidos vivos. Lo cual, imagínense, pues en una maternidad de una gran ciudad, una maternidad de Madrid, que puedan nacer al mes 700, 800 niños, pues por estadística sabemos que dos de ellos van a tener una anomalía cromosómica sexual, tanto si son varones como si son hembras. Ya dentro de los varones, he mencionado antes los dos síndromes más corrientes. El síndrome de Klinefelter, que ocurre en constitución cromosómica XXY, al tener cromosoma Y se desarrolla como varón, pero al tener 2X se feminiza su desarrollo somático, como veremos. Esto ocurre en uno cada 400 varones nacidos. No confundir el uno cada 400 en los varones nacidos con el uno cada 450 del total entre varones y mujeres. El síndrome de Klinefelter, que ahora veremos, en un 25% de los casos pueden tener algún tipo de retraso mental, pero un 75% no. Por otro lado, los fetos que son síndrome de Klinefelter tienen un 75% de probabilidad de salir adelante por vía normal. Y, en cambio, cuando se trata del síndrome Duploy, la frecuencia en la población normal es de uno cada 700 varones nacidos. Esta constitución cromosómica, este síndrome, que ahora se llama Duploy, durante mucho tiempo se llamó síndrome de instintos criminales, porque se vio que había una correlación
entre la Constitución X y Y con el número de presos peligrosos o locos peligrosos en las instituciones en las que estaban acogidos, de tal manera que por eso a ese cromosoma Y de más se le llamaba el cromosoma asesino y al síndrome de instintos criminales. Pero bueno, todo eso son para vender en la prensa y en los medios de comunicación las noticias, y en realidad la forma correcta de llamarlo es síndrome Duploy. Ese síndrome Duploy ocurre uno cada 700 varones nacidos en la población normal, mientras que en una población penal, por ejemplo, en lugar de unos 700 es 2 o 4%, es decir, es 15 o 20 veces superior a la media de la población normal. Por eso es por lo que realmente allí hay algo que hay que estudiar, porque si no la población penal tendría que ser con la misma probabilidad el duplo I que en la población no penal. Luego hay otro tipo de anomalía, que esto tiene que ver con una forma de retraso mental, que es lo que se llama el síndrome X frágil. No voy a entrar más en detalles. Por el lado contrario, en las mujeres, el síndrome de Turner, al que me refería antes, es mucho menos frecuente entre las mujeres nacidas vivas que el síndrome Klinefelter. Es en el Klinefelter 1 cada 400, mientras que el síndrome de Turner de las mujeres es 1 cada 2.500. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que un feto Turner llegue a término es de un 2%. Es decir, casi todos los fetos abortan espontáneamente si tienen la constitución cromosómica X0. Luego el otro síndrome, el de triplo X, bueno, el síndrome de Turner, aparte de las características, lógicamente, si le falta un cromosoma X, pues parece que se masculinizará en su aspecto externo, en su fenotipo, como así es. Sin embargo, así como los Klinefelter, una cuarta parte de ellos pueden tener problemas de inteligencia, sin embargo, el síndrome de Turner no tiene ningún problema de inteligencia. Hace unos años, dando clase en la universidad, explicaba estas cosas, y cuando terminé la clase me fui a mi despacho, y al cabo de un rato subió una alumna diciendo: lo que usted ha estado explicando, yo soy síndrome de Turner. La chica pues me estuvo contando pues cómo estaba, en fin, con qué tipo de medicación o qué tipo de cosas estaba haciendo para tratar de normalizar lo que pudiera su situación. El síndrome, y como digo, son absolutamente de inteligencia normal. El síndrome triplo X, sin embargo, en ocasiones pues pueden tener problemas de inteligencia. A veces, así como el síndrome de Turner son estériles, el síndrome triplo X a veces son fértiles. Por poner algunos ejemplos de lo que hemos estado diciendo, el cariotipo de un síndrome de Klinefelter: dos cromosomas X y un cromosoma Y, y como os decía antes, pues tienen la presencia de un cromosoma X de más. Por tener cromosoma Y se masculiniza su desarrollo, pueden ver que los genitales son masculinos, pero sin embargo tienen las formas redondeadas, las caderas, los hombros, tienen desarrollo de pecho, ginecomastia, es decir, que tienen un tipo de feminización. Este síndrome, como cualquier síndrome de cromosomas humanos, no es específico de una raza concreta, puede ser de cualquier raza, como por ejemplo en este caso de raza negra, donde también se ve el fenotipo típico de un síndrome de Klinefelter. Los síndromes de Klinefelter son estériles porque, si comparamos este corte histológico de los tubos seminíferos de un varón normal con este otro corte histológico de un varón síndrome de Klinefelter, se ve que están las células vacías, de tal manera que no producen espermatogénesis, por tanto no pueden tener descendencia. El otro síndrome al que me he referido, el duplo I, este es un niño que al hacer una revisión, pues por la causa que fuera, pues se encontraron con la sorpresa de que era duplo I. Y como ven, el aspecto es absolutamente normal. Cuando se hacen adultos, suelen ser personas de mucha estatura, suelen ser muy altos, a veces tienen problemas de retraso mental. Este es otro niño con el síndrome de Duploy, y como dice el pie de la fotografía, dice que
¿Qué le espera en el futuro a este niño por su constitución cromosómica? El otro lado, por el lado femenino, el síndrome de Turner, cariotipo X0, solo hay un cromosoma X, falta la pareja, y como les decía antes, pues aparece con un cuerpo, digamos, masculinizado. Se caracteriza, hay dos características muy importantes. La más importante es el cuello, que tiene un cuello de atleta tremendo, parece que han estado haciendo gimnasia todo el día, y luego pues una caja torácica muy cuadrada, los pezones muy separados, es decir, un poco tipo hombruno. Dos casos en los que se manifiesta ese cuello. Yo les decía a mis alumnos, después de ver esto, no vayan en el metro mirándole el cogote a las chicas, porque se equivocarán seguro. El síndrome de Turner, los pediatras, vamos, y los neonatólogos, los identifican enseguida por el cuello membranoso que tienen, lo que luego será un cuello de atleta, pues tienen un cuello membranoso que se aprecia muy fácilmente en los recién nacidos. El último síndrome al que me voy a referir, el triplo X, el fenotipo pues no es excesivamente normal. Ya les he dicho que podían tener algún tipo de retraso mental, pero también pueden ser fértiles. Hemos visto lo que es la determinación genética del sexo. Está hablando de la constitución cromosómica, determina el sexo del individuo. Ahora vamos a hablar de cómo se expresa el sexo. En genética se habla de genotipo, la información genética, y de fenotipo, que es en este caso la diferenciación sexual. Es decir, cómo se produce la diferenciación sexual en nosotros, en la especie humana. Hace muchos años hubo un investigador que se llamaba Hartmann, el año 39, que enunció lo que se conoce como la ley de Hartmann, o ley de potencia bisexual. Esa ley de potencia bisexual de Hartmann lo que dice es que cualquier organismo tiene la capacidad de diferenciarse en cualquiera de los dos sexos, masculino o femenino. Es decir, que cualquiera de nosotros hubo un momento en nuestro desarrollo en el que no habíamos diferenciado todavía nuestro sexo. Teníamos una constitución genética, pero todavía no habíamos diferenciado nuestro sexo. Entonces, la ley de potencia bisexual lo que dice es que ese mismo organismo, según cómo vayan las cosas, si van bien, se diferenciará con el sexo que corresponde a su información genética, pero si no van bien, se diferenciará por el sexo opuesto. Es decir, pero es una doble capacidad que tenemos los organismos. También es muy importante en nuestro desarrollo sexual lo que se conoce como teoría hormonal de la diferenciación sexual, es decir, que en ese proceso de desarrollo, pues en un cierto momento, juegan papeles importantes las hormonas que se denominan hormonas sexuales. Por otro lado, hay además de la diferenciación sexual primaria, una diferenciación sexual secundaria, y es la que aparece en este esquema, donde ese embrión, al principio sexualmente indiferenciado, puede desarrollarse o bien hacia el lado femenino por unas estructuras que son los conductos de Müller, que son los que dan lugar a las trompas de Falopio, el útero y la vagina, y a su vez ese mismo embrión, la cloaca, lo que es el seno urogenital o la genital externa, es lo que dará lugar al vestíbulo vaginal, clítoris, labios mayores y menores. Si el desarrollo va a ir hacia el otro lado, hacia el lado masculino, entonces en lugar de conductos de Müller, los que funcionarán son los conductos de Wolff. La realidad es que en este embrión inicial están los dos tipos de conductos, el de Müller y el de Wolff. Si todo va bien, solo funcionarán unos, pero si algo no funciona, pues entonces cuando aparecen las cosas que iremos viendo. Entonces, en el caso de que este embrión vaya a tener una diferenciación masculina,
pues los conductos de Wolff son los que dan lugar al epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales y conductos eyaculadores, mientras que la cloaca da lugar a la próstata, al escroto y al pene. Y eso es lo que, de alguna manera, supone los dos procesos de diferenciación masculino y femenino. En este esquema es simplemente para indicar cómo al principio ese embrión indiferenciado, pues sus estructuras son las que podrán diferenciarse hacia el lado masculino, hacia la genitalia masculina, o hacia el lado femenino y la genitalia femenina. De tal manera que los conductos de Wolff y de Miller pues funcionan en el de Miller para la mujer y el de Wolff para los varones. Entonces, ¿esa diferenciación sexual de qué depende? Pues depende de que haya una información genética que produzca esas pautas de desarrollo. Entonces, pues bueno, efectivamente, hay genes que realmente son los que van a determinar el sexo masculino. Una cosa importante, en los mamíferos, por tanto en los humanos, el programa genético de desarrollo es femenino. Y si pasa masculino es porque hay algo que impide que lo que iba a ser femenino llegue a masculino. Una forma quizá de entenderlo, uno podría pensar, bueno, quizá, ¿por qué, por ejemplo, los varones tenemos pezones si no damos de mamar? ¿No será porque el cuerpo masculino estaba programado para ser femenino y quedan ese tipo de reliquias de desarrollo? En cualquier caso, los genes importantes de la diferenciación testicular son los que están en el cromosoma Y. El cromosoma Y, efectivamente, es el fundamental para diferenciar el sexo masculino, porque si fuera el X, como las mujeres también tienen cromosomas X, pues entonces allí habría algo que no funcionaría. Por consiguiente, lo importante para que ese embrión inicialmente indiferenciado se desarrolle hacia el lado masculino es porque haya una información genética que produzca la diferenciación testicular, es decir, la formación de la gónada masculina. Y ese gen es lo que se conoce como la información genética SRI, también se llama TDF, de factor determinante de testículos, pero en cualquier caso, lo más importante, en principio, es ese gen SRI, que es como un gen llave, clave, un gen regulador, que pone en funcionamiento otros muchos genes que hacen que al final lo que iba a ser femenino se vaya hacia el lado masculino. Por otro lado, una vez que tenemos ya la diferenciación primaria, gonadal, hay que distinguir las dos gónadas, testículos y ovarios, y dentro de las gónadas, las células germinales por un lado y las células somáticas por otro. Me importa indicar, en especial, en el caso de la diferenciación testicular, que hay unas células en los testículos, que son las células soporte, células de Sertoli, que producen, tienen una información genética, que produce esta sustancia, MIS, que quiere decir sustancia inhibidora de los conductos de Müller. Para ser varón hay que inhibir la transformación de los conductos de Müller, que he dicho antes eran los que formaban parte de la genitalia femenina. Por otro lado, además, en otra parte del testículo, en el estroma, están las células de Leydig que producen la testosterona, que, bueno, pues todos sabemos que es una hormona típicamente masculina, aunque el hablar de hormonas masculinas y femeninas, hay que hablar más de proporción de unas y de otras, porque de los dos tipos existen en los dos sexos, pero en cualquier caso, en este caso, por lo que veremos ahora mismo, sí es importante recordar que las células de Leydig de los testículos producen la testosterona. Entonces, desde el punto de vista de la investigación genética, pues desde el año 59 que se descubrió que el cromosoma Y
era fundamental para la masculinización. Sin embargo, hasta el año 90, es decir, casi 30 años, no se cazó, no se dio con el gen responsable de esa formación de los testículos en los varones. Primero se vio el año 66 que estaba la información genética en el cromosoma, en el brazo corto del cromosoma Y. Recuerden que el cromosoma es pequeñito, pero tiene un brazo muy corto. Bueno, pues ahí está la información genética que nos interesa. Dentro de esa región, 20 años más tarde, se vio que estaba ya a nivel molecular en esta otra región. Luego se fueron descubriendo otras nuevas regiones y al final, el año 90, ya se dio con la secuencia de bases ya a nivel, a escala molecular, de dónde está la información genética responsable de la diferenciación testicular. La prueba del algodón, por decirlo en lenguaje coloquial, se hizo pues obteniendo, como se muestra en este caso, ratas que siendo XX, eran ratas transgénicas, se les introdujo el gen SRI humano. Ese gen SRI era el que se había localizado en esta región, y al inyectar ese ADN de origen masculino en las ratas, lo que se vio es que se diferenciaban como machos, a pesar de que eran genéticamente hembras. Es decir, era la demostración de que efectivamente la información masculinizante humana era la que se había encontrado y que yo les he descrito. En la evolución, lo más importante para cualquier organismo, si quiere jugar un papel importante en la evolución, es, digamos, tener descendencia. Y cuanto más descendencia tenga, mejor. En términos científicos, se puede decir que si un individuo tiene un genotipo malísimo, pero deja 10 descendientes, otro que tenga un genotipo buenísimo, pero que solo deje 2 descendientes, a la evolución contribuye más el que deja 10 que el que deja 2. De tal manera que con esto quiero decir que el tener un funcionamiento correcto en el sistema de la reproducción es muy importante para la evolución. Y eso es lo que llevó a un investigador norteamericano de origen japonés, se llamaba Ono, que propuso un modelo sencillísimo de cómo era todo lo que suponíamos que era, tenía que ser muy complicado, porque al fin y al cabo la genética del sexo tenía que ser muy complicado. Bueno, pues este Susumu Ono hizo este esquema en el cual yo creo que podrán entender de lo que se trata. Son un sistema doble, sistema 1, sistema 2. El sistema 1 va a ser el responsable de la diferenciación sexual primaria gonadal. Es decir, en este caso va a ser el responsable de la formación de testículos, gónadas masculinas. Mientras que el sistema 2 va a ser responsable de la diferenciación sexual secundaria, es decir, próstata, pene, etcétera, todos los epidídimos, vasos deferentes, en fin, canales eyaculadores, todo lo que hemos estado mencionando antes. Y lo que ocurre es que los sistemas 1 y 2 están conectados entre sí. ¿De qué manera? Bueno, pues el sistema 1, si el individuo es XY, si esa persona es XY, tiene el gen SRI, que es el responsable de la formación de testículo, y por tanto ese individuo forma testículos. Y en el testículo he dicho antes que había los dos tipos de células, de Sertoli y de Leydig. La de Sertoli, que forman, codifican, tiene la información genética que codifica para la síntesis de la sustancia inhibidora del el aparato de Müller, mientras que las células de Leydig segregan testosterona. Entonces, si pasamos al sistema 2, resulta que en el sistema 2 tenemos por un lado los conductos de Wolff y por otro lado los conductos de Müller. Los conductos de Wolff, he dicho antes que el esquema de desarrollo de mamíferos y nuestro es femenino. Eso quiere decir que si no pasa nada, siempre van a funcionar los conductos de Müller y por tanto se diferenciará
como mujer, genitalmente. Pero si resulta que hay una información genética que impide que este gen produzca, vaya, que este gen produzca el desarrollo de los conductos de Wolf, entonces resulta que si se van a desarrollar los conductos de Wolf, por tanto será masculino, pero además hace falta que haya una regresión de los conductos de Müller gracias a la sustancia MIS sintetizada por las células de Sertoli. Con lo cual, si todo esto funciona correctamente, entonces efectivamente la testosterona lo que va a hacer va a ser impedir que se produzcan la transformación de los conductos de Müller y en cambio se produzca el desarrollo de los conductos de Wolf. Es decir, que si contamos, tenemos aquí un gen, aquí tenemos otro gen y aquí tenemos otro gen. Es decir, con tres genes se soluciona el carácter sexo en los mamíferos, porque este modelo se ha aplicado también a mamíferos, pues se ha experimentado con ratas o ratones, con vacas, etcétera. Entonces, ¿por qué este esquema parece que es correcto? Pues parece que es correcto por la aparición de este síndrome de feminización testicular. Resulta que si cualquiera de nosotros vemos esta fotografía, no dudaríamos en que esto es una mujer de buen tipo, es una mujer, pero en realidad esta persona es varón. Es varón, es genéticamente varón, tiene constitución cromosoma XY, es gonadalmente varón, tiene testículos, lo que pasa es que tiene los testículos ocultos, o bien intraabdominales o cubiertos por los labios. Y en cambio, el resto de la diferenciación genital resulta que es femenina. Tiene útero infantil que no está conectado con la vagina, que es una vagina ciega, tiene labios mayores y menores y tiene desarrollo de pecho, tiene ginecomastia. De tal manera que esta situación es la que he mencionado antes, por tanto son constitución cromosoma XY, son varones, pero genitalmente y en morfología externa son mujeres. Y como esto está producido por una mutación a la que ahora me referiré, la mutación que se llama TFM, feminización testicular, resulta que se puede transmitir genéticamente. Y este es un caso sorprendente de cuatro hermanos, los cuatro con el mismo síndrome de feminización testicular. Es decir, estas cuatro supuestas mujeres son cuatro varones, cromosomas XY, en fin, con todas las características del caso que había puesto antes. Entonces, ¿por qué es importante el descubrimiento de este síndrome de feminización testicular? Porque en el esquema que he puesto por Ono, lo que resulta es que este primer gen al que me he mencionado, he dicho, aquí había un gen, aquí otro y aquí otro, bueno, pues este segundo gen es el que lleva una mutación, la mutación TFM de feminización testicular, que es una mutación que lo que hace es impedir transcripción del gen estructural que tendría que transformar los conductos de Wolf, por tanto no hay diferenciación masculina, sino que hay femenina. Y por tanto es cromosómicamente varón, gonadalmente varón y sin embargo genitalmente mujer. Este síndrome lo descubrió el profesor Botella, que fue catedrático en la Universidad Complutense, y teóricamente tendría que llamarse el síndrome Nogales-Botella. Pero sin embargo, pues esas cosas que normalmente los médicos ponen su nombre y su apellido a los síndromes que describen por primera vez, pero a él pues se lo saltaron y simplemente se conoce como síndrome de feminización testicular. En una ocasión le oía protestar o quejarse el profesor Botella de que le hubieran birlado pues el nombre a este síndrome. La otra parte de la intervención va a tener que ver con el comportamiento sexual. Para hablar de la orientación sexual es importante primero recordar lo que es el desarrollo desde el punto de vista genético. El desarrollo es un programa genético
de crecimiento y regulación, de tal manera que todo depende, en principio, de la información genética que tenga ese individuo que va a iniciar su etapa de desarrollo. Pero que, además, como les decía la semana pasada, con esta otra diapositiva, una vez que se ha producido la fecundación y ese cigoto empieza a desarrollar su camino como embrión, feto, adulto, etc., bueno, pues por un lado están los genes con toda su influencia e importancia, pero por otro lado están también los factores no genéticos, influencia ambiental, de naturaleza física, química o cultural, si son caracteres de comportamiento, y al final de todo eso, de la interacción génico-ambiental, pues se formará el desarrollo del individuo adulto. Y les decía también el otro día que si todo va bien, los genes son normales, no hay problemas, pero si los genes son deletéreos, letales, etcétera, pues entonces aparecen pues las anomalías, enfermedades genéticas o las anomalías de múltiples tipos. Vamos a hablar de orientación y comportamiento sexual, y entonces también es importante que reflexionemos sobre varias cosas. Primero, ¿qué es el comportamiento? Pues el comportamiento es una cosa muy difícil de definir. Es muy difícil de definir si no hubiéramos tenido yo por lo menos la suerte de que el profesor José Luis Pinillos, en un librito de la editorial Salvat hace muchos años, me encontré una definición de comportamiento que es la que yo siempre utilizo y me parece que es la mejor que se puede dar. Decía el profesor Pinillos, el comportamiento se puede definir como cualquier reacción a cualquier estímulo. Y esa definición, que aparentemente no dice nada, lo dice todo, porque sirve para las pautas de comportamiento más simples, como son tropismos y taxias, o algunas que se van complicando más, los reflejos, los instintos, el aprendizaje, la inteligencia, la conciencia. En la próxima conferencia, la tercera conferencia que dé, pues hablaremos un poquito de estas cosas. Lo que ocurre cuando se quiere estudiar el comportamiento desde el punto de vista genético, pues hay una serie de problemas, de dificultades. La primera es la ambigüedad de lo que queremos estudiar y lo que queremos medir. Si quiero estudiar un carácter de comportamiento, como puede ser la delincuencia juvenil o el alcoholismo o el comportamiento sexual, pues tendremos que definir muy claramente de qué estamos hablando para poder hacer las mediciones, los planteamientos experimentales de la forma correcta. Por otro lado, una segunda dificultad es la distancia, digamos, ideal, que hay entre el fenotipo, es decir, la pauta de comportamiento, y el genotipo. En los individuos, el genotipo lo forman los genes, y el fenotipo es cómo se manifiestan externamente, digamos, las formas, el color, lo que sea, de ese individuo como consecuencia de su información genética. Entonces, en los caracteres de comportamiento, lo que resulta es que puede ser muy distante lo que hay, el camino a recorrer entre la información genética, el genotipo, y la pauta de comportamiento, que es el fenotipo. Y una tercera influencia importante en estas cuestiones es el ambiente. En la definición de desarrollo que he dicho antes, he mencionado que los genes interactúan con el ambiente, y entonces, en carácter de comportamiento, el ambiente puede tener tanto más importancia que los genes, o en algunos casos tener poca importancia, pero en cualquier caso hay que estudiarlo y hay que medirlo antes de tomar decisiones al respecto. Luego, por otro lado, la forma de estudiar, según en qué tipo de especies, pues puede ser el método genotipo, es decir, se identifican mutaciones y se ve si esa mutación tiene que ver algo con el comportamiento de ese individuo, de ese animal, de ese ratón o de ese ser humano. O, por el contrario, el método fenotípico, que es al revés, se ve en una población la diferencia que hay entre los individuos que la componen, y de esa diferencia de comportamientos, tratar de inferir qué información genética está detrás de toda esa variabilidad genética. Cuando estamos hablando de comportamiento sexual, evidentemente tenemos dos situaciones muy concretas. Por un lado,
la de la homosexualidad y por otro lado la de la transexualidad o disforia de género. La pregunta que se hace mucha gente es lo que aquí pongo. ¿El homosexual, sea gay, sea lesbiana, nace o se hace? Lo mismo que se dice, los artistas, ¿nacen o se hacen? Bueno, pues si se dice nacen, quiere decir que sus características genéticas, biológicas, tienen mucho papel que jugar. Si se dice se hacen, quiere decir que parece que es lo ambiental, lo importante para definir ese tipo de comportamiento. En realidad, en la sociedad en la que vivimos y en la humanidad, pues ha habido muchos cambios en cómo la sociedad percibe la situación de la homosexualidad. De tal manera que ha habido épocas, ha habido culturas, ha habido países donde la homosexualidad ha sido considerada como delito. En algunos países todavía hoy hay países con esas características, o se ha considerado como pecado, el vicio nefando, el más grave de los pecados, o se ha considerado como enfermedad. En el caso de la homosexualidad, hasta la década de los 70, era una de las situaciones incluidas en la lista de enfermedades psiquiátricas por la Organización Mundial de la Salud. Ya en los años 70 aquello se suprimió, afortunadamente. Sin embargo, creo, aquí puede haber alguien que a lo mejor me lo pueda decir después, que en cambio la transexualidad todavía no está quitada de las listas de enfermedades, porque consideran que la transexualidad es un trastorno de identidad. Y si utilizan la palabra trastorno, pues de ahí a decir que es una enfermedad no hay más que un paso. En cualquier caso, durante un tiempo se ha considerado como enfermedad, o simplemente una condición. Si vamos a hablar hoy de bases genéticas, posibles bases genéticas del comportamiento sexual, pues a lo mejor concluimos que pueda haber algún tipo de información genética y entonces que se diga que la homosexualidad no es a lo mejor una elección, sino una condición. O hay muchas personas que les molesta muchísimo que se diga que pueda ser una condición, porque se asimila con el hecho de que haya una información genética que condicione ese comportamiento homosexual, y dicen simplemente que no, que se trata de un simple caso de uso de la libertad sexual. Hace unos cuantos años estuve dando una conferencia sobre estos temas en Caracas, y en un momento de la conferencia, pues dije estas mismas cosas que acabo de decir. Y al terminar la conferencia hubo un coloquio, como espero que lo haya hoy aquí, si no da tiempo. Y en el coloquio, pues alguien me dijo: mire, yo quería decirle que lo que usted ha dicho en su conferencia ha sucedido en mi casa, en mi familia. ¿Y a qué se refiere? Pues sí, porque resulta que nosotros somos 5 hermanos, y de los 5 hermanos, 3 somos homosexuales. Y entonces, cuando mi hermano mayor dijo en casa que era homosexual, los padres lo escondieron por miedo a que lo metieran en la cárcel. Homosexualidad como delito. Cuando el segundo hermano dijo también que era homosexual, entonces mis padres decían que qué pecado habían cometido para tener 2 hijos homosexuales. Y decía esta persona que me estaba haciendo el coloquio, dice: cuando yo, el tercero de los hermanos, dije a mis padres que era homosexual, entonces mis padres decían que qué enfermedad tenían para que tuvieran esos 3 hijos homosexuales. Es decir, que lo que muchas veces se utiliza simplemente como una narrativa, pues en aquella familia había resultado, en fin, clavado. Por otro lado, en el caso que también veremos de la transexualidad, de la disforia de género, puede ser de varón a mujer, es decir, hombres, que han nacido hombres, pero que se sienten apresados en el cuerpo de hombre porque ellos se sienten mujeres,
Es un problema de cabeza, un problema psicológico o psíquico, de tal manera que es lo que se llama transexual, varón a mujer o mujer transexual, o lo contrario, mujeres que dicen que la naturaleza se ha equivocado con su cuerpo porque ellas se sienten varones. Entonces es la transexualidad mujer a varón, varones transexuales. Durante muchos años la información que había en medicina, en psicología, sobre todo afectaba a la homosexualidad masculina, afectaba menos a la sexualidad femenina, a la homosexualidad femenina, y casi no se decía nada de la transexualidad. Hoy día, como veremos, están apareciendo pues muchas informaciones y cada vez pues se van concretando y conociendo más los casos. Bueno, esto es simplemente una mujer transexual en la cual pues se ha escrito en la palma de la mano XY como para indicar yo era varón pero yo soy mujer. Esta es la típica situación de una mujer transexual. ¿Por qué ocurren estas situaciones? ¿Por qué los varones se comportan sexualmente de una manera, las mujeres se comportan sexualmente de una manera? ¿Por qué los homosexuales toman ciertas opciones? ¿Por qué los transexuales? Pues bueno, quizá aquí habría que repetir lo que decía Marañón, que el sexo, que el órgano sexual más importante es el cerebro. Y efectivamente, el cerebro, que ya está siendo una caja de Pandora y se está abriendo, y los conocimientos cada vez mayores del cerebro realmente están arrojando muchísima luz sobre estos temas que antes eran bastante oscuros. Bueno, por supuesto, la sexualización del cerebro, a lo que se refiere es que en el proceso de desarrollo, cuando el feto tiene de entre 4 y 5 meses, es cuando se sexualiza el cerebro. Si todo va de acuerdo con la información genética de ese individuo, si no hay problemas de deficiencia hormonal, si no hay mutaciones que alteren lo que sea, entonces resulta que en esos 4 o 5 meses de vida fetal, el cerebro de ese niño o niña se desarrolla para tener un comportamiento sexual, si es niño masculino, si es niña femenino. Pero si hay alteraciones genéticas, ambientales, hormonales, en fin, hay de muchos tipos, entonces es cuando pueden producirse los cambios en la pauta de comportamiento. Bueno. Si se quiere estudiar si hay una base genética de cualquier carácter, y en este caso concreto el comportamiento, bueno, pues lo primero que hay que ver es si realmente en el cerebro masculino, en el cerebro femenino, hay diferencias, hay lo que se llama dimorfismo sexual. Si no hay dimorfismo sexual, si son todas las partes del cerebro son idénticas en machos que en hembras, pues no se podrá buscar por ahí nada. Pero si hubiera algunas diferencias, se podrían tratar de relacionar esas diferencias en la constitución del cerebro masculino en relación con el cerebro femenino. En el año 78 hubo un primer paso, fue una investigación realizada en ratas, en las cuales se vio que había una región del cerebro, en la región preóptica del hipotálamo, que era diferente en machos y en hembras de rata, con lo cual si había dimorfismo sexual, pues se podría estudiar comportamiento sexual diferente en machos y en hembras. Y una vez que se sabía que en ratas existía ese dimorfismo sexual en el cerebro, pues hubo muchos investigadores que trataron de hacer lo mismo en cerebros humanos. Y entonces fue cuando, después de muchas alternativas y de muchos tiras y aflojas y pruebas y error, pues al final lo que se vio es que el dimorfismo sexual
en la especie humana de los núcleos intersticiales del hipotálamo anterior, había una región concreta, lo que se llama el núcleo intersticial tercero, que es diferente en varones que en mujeres. De tal manera que el tamaño de ese núcleo, ahora veremos, a decir tamaño se refiere más a densidad de células de una determinada región, es mayor en el cerebro masculino que en el femenino. Entonces, lo que resulta es que en los homosexuales el tamaño de esa región del cerebro es igual que el del cerebro de las mujeres. Con lo cual, parece que, aparte del dimorfismo que hay entre masculino y femenino, además los homosexuales femeninos tienen el mismo tamaño que esa parte del cerebro de las mujeres heterosexuales. Se hicieron distintos tipos de estudios, se estudiaron cuatro de esos núcleos intersticiales del hipotálamo anterior, pero al final pues lo que se vio es que solamente los resultados eran congruentes para ese núcleo tercero, que aparecía en tres investigaciones diferentes, y en definitiva, cuando se estudian esas regiones, en este caso aquí aparecen un corte del hipotálamo, aparecen los tres núcleos, los cuatro núcleos, 1, 2, 3, 4, pues ese núcleo tercero es el que presenta dimorfismo en los dos sexos, y aquí a la izquierda se ve que en esta zona que estoy marcando con la luz, pues hay más cantidad de células que en la zona equivalente. Este es de un cerebro masculino, este de un cerebro femenino. Si fuera un cerebro de un homosexual varón, entonces la concentración de células sería equiparable a la del cerebro femenino. El tipo de estudios que se hizo, pues bueno, aquí aparecen con los cuatro núcleos, bueno, pues el que nos interesa, el intersticial tercero, la parte de los varones homosexuales, los valores que daban esa región tercera están concentrados en esta zona, mientras que los de lo masculino están concentrados en la zona superior, de tal manera que la conclusión a la que se llegaba era que efectivamente había parecido con el cerebro femenino, el cerebro homosexual masculino. En el caso de los gays es lo que masculino es lo que más se había estudiado. Con el lado femenino, en el caso de lesbianas, se había estudiado poco, pero recientemente están apareciendo una serie de datos científicos en los que aparecen pues distintas características del cerebro, de tal manera que además pues resulta que, por ejemplo, en el caso de las lesbianas, su asimetría lateral derecha coincide con la que presentan los varones heterosexuales, es decir, lo contrario que en el caso anterior. En el caso de los transexuales, pues también muy recientemente ha pasado lo mismo. Se están encontrando diferencias en otra región del cerebro, también parecida a la que he mencionado antes, pero también en el que los transexuales, pues si es una mujer transexual, su cerebro es como de una mujer. No olviden que una mujer transexual era un varón que se siente mujer y con cambio de sexo no, pero digamos que su cerebro es un cerebro de mujer. En este caso concreto los transexuales, pues también el lecho de la estría terminal, que es la zona que es dimórfica en los dos sexos, masculino y femenino. Y una vez que había información de que existía ese dimorfismo cerebral, entonces también se podía pensar, bueno, pues vamos a ver si podemos encontrar una base genética para el comportamiento que se pueda derivar de ese dimorfismo sexual de ambos sexos.
Y entonces, desde el punto de vista genético, hay tres tipos de estudios. Primero, estudios con gemelos. Luego, si se decide que hay una base genética, se pasa al análisis genealógico familiar. Si se infiere que hay una posible base genética, en este caso sería ligada al cromosoma X, entonces se hace un análisis molecular de ligamiento en el cromosoma X. Y esos tres niveles de investigación genética se hicieron con los siguientes resultados. Los primeros estudios, porque claro, lo de el estudio con gemelos es muy, muy interesante. Por lo que se hace es, la técnica se llama de concordancia gemelar. Lo que se hace es comparar parejas de gemelos monocigóticos, es decir, que son genéticamente idénticos, con parejas de gemelos dicigóticos, que sean del mismo sexo, pero distintos, es decir, mellizos. Bueno, entonces, resulta que en un estudio en el que se manejaron 44 parejas de gemelos monocigóticos, es decir, genéticamente idénticos, resultaba que todas las parejas de gemelos, si un miembro de la pareja era homosexual, su hermano gemelo también lo era. Que eso daba una concordancia del 100%, lo cual quiere decir que, bueno, parece que eso es apabullante. En cambio, si la pareja de gemelos que se estudiaba era dicigóticos, por tanto genéticamente diferentes, se estudiaron 51 parejas y de ellas, solo de los 51, 13 eran concordantes, es decir, los dos miembros de hermanos, la pareja de hermanos, los dos eran homosexuales, con lo cual 13 de 51 era un 25%. Es decir, que parece claro que la identidad genética tiene una manifestación clarísima y que, por tanto, de aquí se podría inferir que había una base genética en ese comportamiento homosexual. Pero estas experiencias del año 52, por ser del año 52, estaban, digamos, poco elaborados los protocolos, en fin, tuvieron ciertas críticas y entonces se hicieron ya otro tipo de estudios, mucho mejor elaborados, protocolos de investigación bien desarrollados, de tal manera que se hicieron estudios con parejas de gemelos, varones, 56 parejas monocigóticas y daban una concordancia del 52 al 57%, mientras que 54 parejas de gemelos diferentes, dicigóticos, la concordancia era prácticamente la mitad. Es decir, el ser genéticamente idéntico se notaba a la hora de manifestar en los dos hermanos el mismo comportamiento. Pero además se ampliaba a ver qué ocurría si se estudiaban hermanos que no eran gemelos. Y lo que se veía era que la concordancia en hermanos no gemelos era mucho más baja, poco más o menos podría ser por la media de la población, más o menos, y también se estudió qué pasaba para ver si había factores ambientales, si esas familias tenían hermanos adoptados, y para ver si los hermanos adoptados, por el hecho de que hubiera uno de los hermanos no adoptados, miembro de la familia inicial, que era homosexual, si influía en el hermano adoptado. Y lo que se veía era que no había influencia, es decir, que era prácticamente como pasaba con los hermanos. Con lo cual, de estos datos parece claramente inferirse que sí que hay que aceptar que pueda haber una base genética. Por si se me olvida después, pero lo digo ya ahora antes de que se me olvide, cuando se dice que hay una base genética, en ningún momento se quiere decir que son bases genéticas absolutistas, deterministas, al 100%. Puede ocurrir, como ocurre con, a lo mejor, con algunas enfermedades, se habla del cáncer, hay genes para el cáncer, bueno, hay genes que pueden dar cierta susceptibilidad al cáncer o cierta predisposición. Entonces, en estas caracteres de comportamiento, también tenemos que hablar de información genética que predispone, a lo mejor, a tal o cual comportamiento, pero que no obliga
a tal o cual comportamiento. Yo creo que la idea le debe quedar clara. Se hicieron también algún tipo de estudios con mujeres, con parejas de lesbianas, y en las parejas de monocigóticas el 50% de concordancia, mientras que en las parejas dicigóticas un solo 16% de concordancia, es decir, mucho menor, y las hermanas, simplemente hermanas, no gemelas, un 13% de concordancia. Es decir, que también parece que en el caso de las mujeres sucede lo mismo que en el caso de los varones en cuanto a una posible información genética que subyace en toda esta cuestión. También muy recientemente se han hecho estudios de gemelos, de concordancia, en caso de los transexuales. Y en una revisión bastante reciente del año pasado, en un estudio hecho con 23 parejas de gemelos monocigóticos, podían ser o los dos chicos o las dos chicas, resulta que la concordancia era del 39,1%. De las 23 parejas, en 9, las dos personas, los dos chicos o las dos chicas, eran homosexuales. Sin embargo, cuando se hacía el estudio con parejas de gemelos dicigóticos, aquí se separan que los dos fueran del mismo sexo o que fueran de sexos diferentes. Los que eran del mismo sexo, se estudiaron 21 parejas y la concordancia dicigótica era cero. No había ningún caso en el que, por el hecho de que uno fuera homosexual, el hermano también lo fuera. Cuando las dos parejas de mellizos, las parejas de mellizos, eran de chico y chica, también se hicieron estudios y también salía una concordancia del 0%. Es decir, que parece que los estudios de concordancia gemelar apuntan, parece que con claridad, a la existencia de una base genética que no sabemos cuál es, pero un cierto tipo de influencia genética. Y entonces se hizo otro tipo de estudio, que fue estudiar genealogías, es decir, familias. Y al estudiar esas familias, lo que se vio era que parecía que había una transmisión del comportamiento homosexual por vía materna, de tal manera que, por de pronto, un primer hermano, una persona que se ensayaba en ese test, la probabilidad de que el hermano también fuera homosexual, pues ocurría en el 13,5% de las ocasiones. Hay que tener en cuenta que en la población en la que se hizo este estudio, la tasa de homosexualidad era muy baja, era el 2%. En realidad, la tasa de homosexualidad en la población humana es bastante más alta. Lo que pasa es que para este estudio los criterios de homosexualidad, los test que se hacían, eran muy exigentes para tratar de hacer el estudio lo mejor posible. Y entonces, con esas técnicas, pues en la población la tasa de homosexualidad era un 2%, mientras que la probabilidad de que un hermano de un homosexual lo fuera también, pues era del 13,5%, es decir, 7 veces superior a la de la población normal. Y cuando se comparan lo que pasa en las familias y se comparan los tíos maternos y los tíos paternos, el primo materno hijo de tía, o el primo materno hijo de tío, o primo paterno hijo de tía, o primo paterno hijo de tío. Entonces, al ver los porcentajes con que se daba la homosexualidad del otro componente que se estaba comparando, resulta que únicamente se estaba por encima, muy por encima, de la media de la población en los casos del hermano, por supuesto, que son hijos de la misma madre, el tío materno y los primos maternos, hijos de tías. Y eso en los dos tipos de estudios que se hizo, uno con 76 pruebas y otro con 38 pruebas.
Entonces, en definitiva, lo que eso podría querer decir es que cuando en genética están haciendo una serie de experimentos y parece que hay una herencia por vía materna, aparte de lo del citoplasma, la herencia mitocondrial que les hablé el otro día, que no tiene que ver ahora nada con esto, pero lo que sí hay que plantearse, si hay un tipo de herencia materna, es si no puede existir una situación de ligamiento con el cromosoma X. Es decir, que sea una información genética que está en el cromosoma X y que por eso es más fácil que haya una transmisión por vía materna. Y entonces quedaba el probar si este último paso genético era correcto o no, lo del ligamiento con el cromosoma X. Y efectivamente se hicieron dos estudios en los cuales se comparaban parejas de hermanos, los dos homosexuales, y se utilizaban marcadores moleculares de distintas regiones del cromosoma X. En total eran 22 marcadores, de los cuales 5 marcadores sí que parecía que tenían que ver con la homosexualidad, porque cuando aparecía ese marcador se correspondía con el varón homosexual, mientras que había 17 marcadores que en las regiones esas del cromosoma X no tenían que ver nada con si era homosexual o no la persona que estaba estudiando. Por consiguiente, al final a lo que se llegó es a que efectivamente en una región concreta del cromosoma X, en el brazo largo, el brazo Q, en la región segunda, en el segmento segundo y en la banda octava, por eso se dice XQ28, había algún tipo de información genética que de alguna manera podía tener que ver con el comportamiento homosexual. Lo que ocurre es que esa región del cromosoma XQ28 es una región donde caben pues del orden de 20 o 40 genes, y por tanto no cabe hablar de la prensa, muy sensacionalista, siempre dijo, se ha descubierto el gen de la homosexualidad. No, lo que se ha descubierto es que hay una información genética que parece que pueda tener. Insisto que en estas cosas hay que ser enormemente cauto y objetivo y no buscar sensacionalismos a la hora de dar cuenta de los resultados. Sin embargo, como indico aquí al final, se hizo el mismo estudio con 36 parejas de hermanas lesbianas y en ningún caso se encontró que tenía que ver nada el cromosoma X. Es decir, que esa información genética del cromosoma X puede que tener que ver algo con el comportamiento masculino, pero no con el comportamiento homosexual femenino. Entonces, para terminar, simplemente decir lo siguiente. Es posible que un carácter de comportamiento se haya establecido a lo largo de la evolución humana de alguna manera. Cuando en una población existen características genéticas, es porque esa información genética ha resistido los problemas de la selección natural, de la lucha por la existencia en las poblaciones, de tal manera que hay que pensar que si hay una información genética superviviente en la evolución humana que codifica o tiene que ver algo con el comportamiento homosexual, pues a lo mejor es que tiene que ver algo con la evolución. Y entonces, claro, la pregunta que uno se plantea es ¿qué datos aporta la sociobiología respecto al comportamiento homosexual? Porque el comportamiento homosexual existe desde especies animales de insectos hasta especies de mamíferos y primates, humanos, es decir, que está en todo el arco de la escala zoológica. Y entonces, bueno, pues habría que plantearse, ¿y eso por qué existe? Si la evolución premia la reproducción, como he dicho al principio, entonces uno dice, bueno, pero si a lo mejor resulta que los homosexuales no tienen hijos o tienen menos hijos, en su caso, que los heterosexuales, ¿cómo es posible que eso haya permanecido en las poblaciones humanas en el curso de la evolución? Claro, en las sociedades primitivas humanas, sociedades cazadoras,
nómadas, pues a lo mejor podía plantear esa situación. A lo mejor resulta que podía ser que en aquellos grupos humanos, pues el comportamiento homosexual, una de sus características pudiera ser el atender a la infancia de esa población, de esa familia, de esa tribu, mientras otros pues se iban a cazar, por ejemplo. Entonces, pues a lo mejor resulta que el hecho de que, digamos, el homosexual que ayudara a sobrinos o parientes a sobrevivir en condiciones difíciles en el medio en el que vivían, lo que hacía era perpetuar la posibilidad de existencia en la población de los genes, de la información genética que condicionaba ese comportamiento homosexual. Entonces, me alargo un poquito más, pero tenemos todavía un ratito para, si ustedes quieren, hacer las preguntas que consideren oportunas. Muchas gracias.